Ser futbolista profesional es algo con el que muchas personas hemos soñado alrededor del mundo. Sin embargo, triunfar en el fútbol es algo sumamente complicado y que solo algunas personas privilegiadas son capaces de lograr. Si a esto le sumas que la rama femenil apenas está haciendo la lucha para que se puedan conseguir las condiciones ideales para poder dedicarse de lleno a ser futbolistas, hace que alcanzar una estabilidad en el profesionalismo sea todavía más difícil. Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos de Fútbol MX Femenil. Yo soy César Serrano y en este video estaremos recapitulando a algunas futbolistas que tuvieron que terminar sus carreras antes de tiempo para poder dedicarse a algo más redituable. Comenzamos. Uno de los casos más recientes es el de Nicole Teja, exjugadora estadounidense de 24 años y que se desempeñó en la posición de mediocampista. Teja llegó a México para jugar con las Centellas del Necaxa en el 2022, convirtiéndose así en la primera jugadora extranjera en la historia del club. Estuvo durante apenas un año en la institución, en la cual llegó a jugar hasta 32 partidos. Sin embargo, para junio del 2023 saldría de Necaxa para pasar un año sin equipo. En enero de 2024 parecía que retomaría su carrera, pues Puebla la ficharía. Aunque sorpresivamente, tan solo 19 días después de hacerse oficial su llegada al conjunto camotero, se retiraría del fútbol para dedicarse a crear contenido. Y hablamos de contenido para redes como Instagram o TikTok, pero también para su página de OnlyFans. Porque yo tengo 24 años y quiero felicidad y paz en mi vida. La siguiente jugadora fue un caso un poco menos sonado, aunque aún así guarda bastantes similitudes con el anterior. Se trata de la tejana Deyaris Araí Pérez, quien llegó a México para jugar con el equipo de Puebla para el Clausura 2021. Estuvo una sola temporada y sumó muy pocos minutos, por lo que buscando tener una mayor regularidad, se iría con las panzas verdes de León. Con el equipo del Bajío, únicamente conseguiría jugar 5 partidos, 3 de ellos en calidad de titular. De esta manera, para mediados del 2022 saldría de la institución Esmeralda, y al no encontrar ningún equipo interesado en sus servicios, se regresaría a Texas, su tierra natal, para retomar su carrera de modelaje, la cual había empezado en sus épocas universitarias. Cabe mencionar que al igual que Nicole Teja, Deyaris también cuenta con una página de OnlyFans. Daniela Pulido fue una jugadora que se desempeñó como defensa central con las Chivas, llegando al club con tan solo 16 años en el 2017. En su debut ante Atlas, destacó al haber anotado un doblete, que incluso desató bastantes comparaciones con Alan Pulido, quien en ese entonces era el delantero del equipo varonil, y con el cual, pues obviamente, comparte apellido. Posterior a eso, su carrera parecía ir en ascenso, pues lograría conquistar el primer título de liga con las Chivas en 2017. No obstante, la falta de sueldos competitivos y la escasez de minutos orillaron a la defensora a dejar el club, por lo cual decidió enfocarse en sus estudios, pues no podía vivir únicamente del fútbol. Actualmente, Daniela se ha dedicado a la creación de contenido para redes sociales y ocasionalmente se le ve jugando partidos a nivel amateur. Dayana Madrigal es una exjugadora también de las Chivas que llegó desde el 2017 a la institución. Ella cumplió todo un proceso formativo con el rebaño, pues formó parte de equipos en Chivas desde Chivas Gigantera para posteriormente pasar al equipo piloto, algo así como una sub-16. Para el 2020, Madrigal ya estaría formando parte del primer equipo y sobre todo conseguiría el segundo título de liga de la institución en 2022, justo antes de colgar los botines. No obstante, Madrigal ya tenía contemplado desde un semestre antes de salir campeón, salir del equipo para dedicarse de lleno a sus estudios, por lo cual, con el título en mano, puso fin a su carrera. Actualmente, sigue estudiando la carrera de comunicación y únicamente juega
a nivel universitario. Yo ya tenía tomada la decisión de que ya me quería salir para meterme a estudiar, ahora sí 100% dedicado al estudio. Otra futbolista que no dudó en dejar la Liga MX femenil para enfocarse en proyectos más redituables es Viviana Michel. Viviana empezó su carrera en las inferiores de Chivas, para posteriormente unirse a un equipo colegial en los Estados Unidos. Con dicho equipo, alcanzaría un gran nivel, por lo cual llegó a ser convocada por las selecciones nacionales sub-20. Finalmente, para el Clausura 2019 regresaría a la Liga MX, pero ahora lo haría con las Águilas del América. Sin embargo, al no tener la regularidad que ella deseaba, se le presentó una gran oportunidad, la cual era participar del reality de televisión Hexatlón Estados Unidos. Y desde entonces se ha vuelto una recurrente en las distintas ediciones que ha tenido el programa. Además, actualmente también se enfoca en la vida fit y pues lo comparte en su día a día en su cuenta de Instagram. Y Viviana Michele le gana la batalla a Susana Mundis. Finalmente está el caso de Stephanie Vaz, delantera que debutó en el fútbol profesional con el Necaxa en el año 2020, aunque su carrera solo duraría un par de años. Además de estar con las Centellas, también llegó a formar parte del Toluca, y en esos dos años que estuvo en activo, lograría anotar la cantidad de 5 goles en nada más y nada menos que 42 partidos. Una parte de su decisión para colgar los botines fue debido a las lesiones, y es que a lo largo de su corta carrera, las lesiones nunca la dejaron en paz, frenando mucho su desarrollo como futbolista. Y bueno, el otro motivo por el que decidió retirarse fue su maternidad, pues, en palabras de la propia jugadora, llevar una carrera como futbolista y tratar de ser madre era algo sumamente complicado, por lo que decidió hacerse un lado para poder disfrutar más su maternidad. Si bien la Liga MX femenil ha crecido bastante en estos 7 años que tiene de existencia, aún estamos bastante lejos de que se puedan garantizar las condiciones óptimas para que todas las futbolistas se puedan dedicar de lleno al profesionalismo. Y sobre todo, para que cada vez existan menos casos como los que acabamos de recapitular. Entonces es aquí donde yo les pregunto, ¿creen que tengamos próximamente una liga en la cual se puedan ver unas condiciones óptimas para que desarrollen las futbolistas? Dejen sus respuestas en la parte de comentarios. Y bueno, además, si les gustó el video, por favor no olviden compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con sus seres queridos y con todo aquel que piensen que le pueda interesar el video. Y sobre todo, no olviden darnos un like, que se los agradeceríamos bastante. Además, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestro Facebook, que está como Fútbol MX Femenil, y ahí podrán encontrar todo acerca del fútbol femenil nacional. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.